conforme usted con todo esto. Que sienta que soy delincuente si protesto. Pero ya sé cómo funciona a cierto punto. No ha tenido los pantalones, no ha tenido la voluntad política para poderse formar las mesas de trabajo que hay que hacer para revisar la ley Longueira. La ley Longueira es una ley que para nosotros, que siempre estuvimos en contra de la ley, ha traído como resultado esta paralización de actividades de estos trabajadores que hoy día están parados por 6 meses. O sea, ya llevamos 2 meses con esta gente sin tener un alimento que llevar para nuestras casas y lo quedan 4 meses más. Nosotros pedimos como base una cantidad de dinero para poder que estos pescadores puedan llevar el alimento a su casa. Porque días atrás, por ejemplo, nosotros nos alegramos mucho porque la prensa informaba, pero abiertamente, que había haber un promedio de aguinaldo para los trabajadores de 58.000 pesos. Nosotros lo alegramos, de verdad que lo alegramos, porque van a haber un montón de trabajadores que van a tener un pedazo de pan, o perdón, un pedazo de carne que comer para este 18 de septiembre. En cambio, los pescadores artesanales ni siquiera vamos a tener un pedazo de pan que echarlo a la boca. Y esto solamente porque el señor subsecretario de Pesca no ha sido diligente y no ha tenido la capacidad política para poder sentar en la mesa a los actores para poder, en definitiva, hacer las modificaciones que tiene que hacer la ley de pesca. Como Izquierda Libertaria, como Frente de Estudiantes Libertarios, emplazamos al subsecretario de Pesca y al gobierno de Michelle Bachelet a pronunciarse acerca de las demandas que están levantando los compañeros pescadores artesanales que llevan más de 2 meses movilizados. Fue una promesa del gobierno revisar la ley Longueira, cuestión que hoy no está siendo cumplida por parte del gobierno y no se han pronunciado en ningún momento acerca de esta movilización que están desarrollando los compañeros. Hoy, a lo largo de todo Chile, distintos sectores de pesca artesanal están con su actividad paralizada por verse afectado su trabajo de forma grave por el desarrollo de esta ley y por la implantación de esta ley que se llevó a cabo el año pasado. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de Valdivia y de todas las ciudades que están en las que están siendo desarrolladas estas movilizaciones a respaldar, a solidarizar la lucha de los compañeros pescadores artesanales, porque entendemos que las luchas de todos los trabajadores son luchas que afectan al conjunto de la sociedad. Hoy las familias de los compañeros que están paralizados están siendo gravemente afectadas, no están teniendo ingresos económicos, ya más de 2 meses sin poder llevar sustento a sus hogares, por lo que emplazamos al gobierno a pronunciarse de manera urgente y al subsecretario de Pesca. Como Izquierda Libertaria, como estudiantes movilizados, vamos a estar respaldando todas las formas de lucha que decían llevar a cabo los compañeros pescadores artesanales. Lo que diga Volma, no sé cómo le ve, pero yo sí lo veo claro. Aquel que no comparte esto es criminalizado. El pueblo, claro, culpa al pobre y no al rico. Acepta que este va dispuesto y no que yo...